miren lo que vamos a probar en el día de hoy. El 5G2A2. Estos son micrófonos inalámbricos y para saber y conocer de ellos, quédate pendiente aquí en JRV Studio. Y aquí llegó la cajita. Vamos a ver qué tenemos aquí. Para empezar, la cajita se ve de show. O sea, se ve bien cuidada. Se ve que el empaque es tremendo, pero todo esto es, como quien dice, cajita. Esta es la primera presentación. Así que vamos a ver qué hay adentro. Por lo menos, en cuestión de caja, en cuestión de envoltura, viene bien sellado. O sea, que esto, lo que hay adentro, sea lo que sea que hay adentro, está bien protegido. Así que vamos para allá, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Ok, vamos a abrir la cajita en estos momentos. Vamos a ver. Oye, está bien sellada esta cosa. O sea que lo que hay adentro tiene que estar de show. Vamos entonces a sacar por aquí un poquito. Y retiramos este papel que no nos hace falta. Primera impresión de show, pero estoy viendo aquí en una esquinita que la cajita parece que me la dejaron caer y tiene un pequeño cantacito en la esquinita, pero eso es lo de menos. Según aquí veo, ¿cuánto? 492 pies de distancia. Eso hay que probarlo. Y entonces, ahí se ve como que el cantacito. Dice que este es el G2A2 y dice que tiene digital 2.4 GHz en la frecuencia. Ok, tiene un recibidor y dos micrófonos wireless. Son tres, son negros. Está de show. Entonces, la cajita por detrás te dice lo que contiene, que sería un recibidor, dos micrófonos, dos inalámbricos lavalier, un USB que carga las tres cosas a la vez. Wow, eso está de show. Cajita, los dead cat, la cablería para conectar a cámaras y conectar a iPhone, y un pin para resetear. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a abrir esto. Vamos a ver por aquí. A ver si puedo meterle el dedito. Ahí abrió. Ok, vamos a ver. Oh, espérate. ¿Qué es esto que aquí hay adentro? Oh, bueno, estos son instrucciones. Vamos a ver, pero espérate. Dentro de la caja no hay más nada. Ok, esto es un estuche. Ave María, pero mi caso es nada. Mira este estuche que está de show. A ver, primero aquí tenemos unas instrucciones. Imagino que es garantía, cómo activarlo, cómo sincronizarlo, entender las pantallitas, etcétera, etcétera, y cómo conectar. So, esto lo podemos leer más adelante, poco a poco, para entonces entender cómo funcionan los micrófonos. Pero qué tronco de estuche. O sea, este estuche usted lo tira en un bulto y tiene todo con usted. Tiene como una textura, no sé, pero está buena. O sea, está de show, de show. Con zipper, chacho, aquí le doy 10 a esta gente. Vamos a ver, vamos a abrir aquí el zipper. Y entonces, vamos a dar la vueltita. Y vamos a ver, redoble. Oh, miren lo que hay aquí. Ok, vamos a ver. Está todo bien empacado. De show. Vamos a ver, este es el primer micrófono. Vemos, es de plástico, es negro. Vamos a ver, esto es el micrófono de arriba. Tenemos el USB, tenemos un mic. Imagino que eso es para conectar la cablería hacia la cámara, hacia los lavaliers. Tenemos aquí el clip, low cut filters. Ok, vamos a ponerlo por aquí. El otro, vamos a ver cuál es este. No, este es el recibidor, este es el que va en la cámara. Vamos a ver este otro, este es el otro micrófono. Y lo mismo, son negros, plástico, una textura de goma. Tenemos clip, tenemos por donde va el lavalier, USB-C. Y tenemos el clip-on, tenemos la pantallita, el low-cut filter, botón. Ok, vamos a ponerlo por aquí. Y este es lo que va en la cámara. Tenemos el para audífonos, para micrófono. Tenemos aquí los volúmenes o botones, no sé. USB-C y me imagino que el botón de prender. Lo mismo, plástico, goma,
clip y pantalla. Ok. Está bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Y entonces vamos a ver qué hay aquí. Aquí tenemos unas envolturas. Aquí se nota que hay cablería. Aquí tiene que estar los USB, los micrófonos, etcétera, etcétera. Y aquí hay más cablería más pequeña. Vamos a ver si hay algo más adentro. No hay más nada. Tenemos aquí un bolsito que en cuestión de estuche está de show. Déjame colocar esto otra vez aquí adentro para entonces dedicarme a la cablería. Déjame mover esto un poquito por aquí. Y entonces vamos a sacar esto. Vamos a ver cómo abre esto. Está duro. Ok, vamos a romper por aquí. Déjame tratar de no romper lo que no deba de romper. Ok, ya estoy viendo como que unas gomitas, unas bolitas de foam. Déjame ver esto. Lógico, esto es para el lavalier. Este es el clip del lavalier. Y, oh, espérate, aquí se cayó algo. Ok, otro clip, la bolita. Y estos son los famosos dead cat o los gatos muertos. Y aquí adentro, pues, ya no hay más nada. Ok. So, déjame abrir aquí. Este es el primer dead cat o gato muerto. Está bien sellado. Ok. Abrimos aquí y efectivamente esto va en uno de los micrófonos. Esto es para que el viento, cuando uno esté grabando en la calle, el viento le dé al dead cat y no se escuche como un... Y entonces vamos a ver, este es el otro dead cat. Ok, y aquí se conectan, entiendo yo, que al micrófono inalámbrico. Ok, y pues lógico, estos son las bolitas de foam que van a los lavaliers con sus clips. Ok, vamos a echar esto para allá y vamos a ver aquí. Vamos a sacar, tratar de abrir esto. Esto está sellado al vacío, yo no sé, esto tiene como una pega. Vamos a romper esto como una bolsa de Glad. Y ya estamos viendo los cables USB. Ok, vamos a ver qué hay por aquí. Aquí tenemos... Espérate, voy a sacarme esto de las manos. Aquí tenemos... Ok. Ah, ya sé lo que es esto. Estos son el cable este de tres conectores USB-C. Ok, vamos a ver si hay algo más adentro. No, no hay nada más adentro. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí tenemos, esto es un lavalier, ok. Aquí tenemos entonces el cable USB de tres conectores. Wow, la verdad que nada más este cablecito vale la pena, porque imagínense encargar estos micrófonos los tres separados. O sea, estos tres cablecitos y un solo conector a corriente de show, y es bastante largo, o sea que nítido. Ok, entonces tenemos aquí el cable que iría de la cámara al receptor. So, si se fijan, TRS, por eso son estas dos líneas negras. Estas dos líneas negras, importante que sepamos cuáles son. Y este que está aquí, entiendo que es para el celular, ya que, déjame quitar el cable este, ya que por un lado tenemos el TRS y por el otro lado, las tres líneas negras son el TRRS, que es el que va hacia el celular, sea Android o sea el iPhone. Pero los iPhones necesitaríamos un dongle. Ese dongle yo se los muestro más adelante. Y este sería entonces el otro lavalier, que es, pues, lógico, TRS. So, esta bolita de foam se la colocamos aquí para que proteja del viento al micrófono, y este clip-on se lo colocamos, ahí está. Y entonces ya tenemos un lavalier preparado. Según entiendo, este lavalier, cada vez que uno se lo conecta a los micrófonos, a las cajitas, cancela el micrófono y se utiliza entonces el lavalier. So, vamos a colocarle ahora el clip a este y tenemos el otro lavalier listo para usarse. Este clip está bien duro ahora. Ok, so, esto es lo que amarramos a nuestras camisas para entonces déjame entonces ahora buscar aquí los micrófonos para colocarle el dead cat, para entonces ver cómo se conecta. Ok, so, supuestamente aquí hay como dos entradas y esto va, ok, ya entendí. Esto
hay que hacerle como que presión por ahí para abajo hasta que escuchemos, me imagino yo, un clic, efectivamente. Y ahora, fluffy. Y aguanta bien. Lo puedo mover y se queda. O sea que estamos bien. Y este otro, que sería la misma historia, ¿ok? Con esos dos, estas dos pestañas que ven ahí, entran dentro de esas dos pestañas que tenemos por aquí. Y vamos a hacer la misma historia. Estoy medio ciego. Déjame ver. A presionar. Ahí cayó. Creo que cayó. Bueno, imagino. Vamos a ver. No cayó. Volvemos otra vez. Déjame asegurarme. Tiene que hacer como un clic. Cuando uno lo coloca, hay que sentir como que un clic en el dedo. A ver que lo esté colocando bien. No voy a hacer que esté así. Estamos bien. Voy a tratar de abrir un poquito por aquí. Y entonces vamos a centralizar. Y vamos a ver. Presionamos fuerte. No, todavía. Dios, ¿qué pasa? Vamos otra vez. Y ahora sí, creo que sí. Sí. Ahí está. Ahora sí. Ok, ahora sí. Ya está. Qué lengua. Ahora sí ya cayó. A ver, hay que hacer como un pequeño clic. Ok. Tenemos ahora entonces. Vamos a asegurarme que aquí estemos bien. Estamos bien ahí. Ok. Y no se mueven. Entonces, pues estos son los dos micrófonos inalámbricos. Y este es el recibidor. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, déjame acomodar esto aquí para que más o menos vean lo que hay dentro del empaque. Tenemos los tres, las tres cajitas, recibidor y micrófonos. Tenemos los lavaliers que también se conectan a las cajitas. El cable que va del recibidor a la cámara y el cable que iría del recibidor al celular. Y por lógico, el USB que está de show, donde uno puede cargar las tres cosas a la misma vez. Déjame colocar esto aquí porque las instrucciones dicen que hay que cargar todo antes de usarlo. Y esto es lo que sería cuando, así como se ve cuando uno pues lo pone a cargar en la pared. O sea, lo enchufamos en la pared, en el bloquecito que todos tenemos por ahí, de iPhone, que compramos, y lo ponemos a cargar. So que vamos a cargarlo. Déjame sacarlo para entonces presentar. Oye, queda bien ajustado. Ok, vamos a colocarlo por aquí para presentarlo en la cámara. Esto es todo lo que trae ese estuche. Todo esto lo pueden colocar dentro del estuche. Y el estuche usted lo tira en el bulto y ya, como quien dice, tiene micrófono para largo. Y antes de hacer la prueba, les quería mostrar cómo se ven los tres micrófonos enchufados con el cable USB-C, el cual uno conecta a una corriente como esta. Estoy usando ahora mismo lo que le digo yo, la pelotita del iPad. Y así se van a ver las pantallas de cada artefacto recargando. Las instrucciones dicen que tienen que cargarse full antes de usar. Ok, la próxima prueba que vamos a hacer es la más importante para mí y es la prueba de campo. Yo voy a ir a este campo de placas solares que es bastante grande aquí en el edificio donde yo trabajo en la Asociación de Empleados del ELA y vamos a caminar de lado a lado haciendo nuestra grabación. Vamos allá. En la prueba de campo que vamos a hacer ahora, estamos probando el lavalier conectado al receptáculo. Al micrófono, mejor dicho, porque el receptor se encuentra allá en la cámara. So, de la forma en que esto funciona, para que funcione bien, es que tiene que haber o no puede haber interferencia entre el micrófono inalámbrico y el receptor que está en la cámara. Supuestamente las instrucciones dicen que esto aguanta hasta 492 pies de distancia entre la cámara y el micrófono. Yo no sé en realidad quién va a grabar algo a esa distancia, pero no está de más. So, vamos a caminar cierta distancia para entonces ver hasta dónde puede ser que llegue. Si me paso de esa distancia, van a empezar a escuchar como unas interferencias. So, voy a caminar hasta allá y vamos a ver hasta dónde aguanta. Supuestamente
de la cámara aquí, pues yo debo tener como 5 pies. 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. Más o menos como unos 5 pies, 6 pies. Cuando yo me viro, el micrófono va a estar detrás de mí. O quizás hay una interferencia entre mi cuerpo y la cámara. So, voy a tratar de no hablar mucho cuando esté caminando hacia allá. Y me viro y entonces hablo. Así que ya tenemos como unos 10 pies aquí, o 5 o 7 pies. Así que vamos a ver. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Aquí más o menos tenemos 28 pies de distancia. So, vamos a seguir alejándonos para entonces ver hasta dónde puede llegar nuestro amigo. Y aquí tenemos como, digamos, no sé, unos 140 pies más o menos. Aquí deben de haber como 101 pies. Vamos a ver si llegamos hasta allá atrás. Aquí estamos, como quien dice, yo casi ya ni veo la cámara. Pero más o menos tenemos, yo diría que como uno, no sé, pero es casi el. De distancia de. Su espera. Si me oyen, pues va a haber interferencia. Entonces, más o menos, ver en qué punto comienza a escucharse el micrófono sin interferencia. Ahora mismo estamos caminando a través de estos paneles solares que tenemos aquí. Que es la Asociación de Empleados, y me estoy acercando poco a poco a la cámara y grabando utilizando este nuevo sistema de micrófono inalámbrico 5, el cual, como dije, te trae un receptor que va a la cámara y dos micrófonos inalámbricos. Puede ser que sientan un poco de viento en el micrófono, porque no tengo ahora mismo el gato muerto en el micrófono, pero más o menos ya nos estamos acercando y se supone que se escuche de show. Así que la prueba que acabamos de hacer, llegamos, yo diría que como 300 pies, 250 más o menos, no los conté bien, pero supuestamente este micrófono aguanta hasta 492 pies de distancia, siempre y cuando no haya una interrupción en el medio entre el micrófono y el receptor. Así que seguimos con las pruebas. Bueno, amigos, esto sería todo por la tarde de hoy. La pruebita que acabamos de hacer la hicimos tanto con el celular, con el receptor y con el cable o dongle que se utiliza para conectar el cable TRS hacia TRRS, que es que entonces va conectado al dongle blanco del iPhone para que entre por la entrada Lightning. Esta pruebita la hicimos con un solo micrófono. Ya cuando en el próximo video vamos a hacer la misma prueba, pero con dos personas a la vez, ya que podemos utilizar estos micrófonos como un tipo de entrevista
entre dos personas y cada micrófono lo podemos programar para que grabe, por ejemplo, persona A en el canal A y la persona B en el canal B, a modo de estéreo para que ambas voces estén separadas y no estén mezcladas en la misma mezcla que sería el canal de mono. Así que nada, la pruebita de hoy, prueba superada. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo y espero que esto les haya gustado. Por lo menos por ahora, para mí, 5 está de show. Y nos vemos en el próximo capítulo de JRV Studio.